ustedes. Les damos la bienvenida a esta sesión de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey. Queremos reconocer la presencia de nuestros expresidentes de la Academia, así como los amigos de la Academia que hoy nos acompañan. Esta sesión marca para nosotras un año de labores al frente de este prestigioso Capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura. Por lo tanto, es importante hacer una breve reflexión sobre nuestro desempeño. Primeramente, quisiera agradecer a todos los miembros de la Academia y principalmente a los expresidentes por su apoyo reflejado a través de su asistencia y participación en los distintos eventos que hemos organizado. Asimismo, debemos agradecer a todos los amigos de la Academia quienes a través de sus donativos y sus aportaciones hacen posible el desempeño de nuestra labor. Y finalmente, pero igualmente importante, es agradecer la participación de todos ustedes, nuestros asistentes, alumnos, arquitectos y público en general, quienes manifiestan su interés en la arquitectura y la ciudad. Reitero, como lo hice hace un año, mi vocación y compromiso de continuar con el deber de difundir y promover la arquitectura, estimulando el diálogo y el debate. Reiterando mi compromiso con el crecimiento de esta disciplina, como un organismo vivo que se sustenta de pensamientos y reflexiones. Consciente de la responsabilidad y del privilegio que significa presidir el capítulo Monterrey, continuaré con los tres temas esenciales a los cuales nos hemos abocado: la innovación arquitectónica como tecnológica, la sostenibilidad tanto social, económica como medioambiental, y el tema urbano, entendiendo la ciudad como una realidad tridimensional y espacial que propicia la coexistencia y desarrollo de los seres humanos. Hoy, a un año de inicio de este bienio, abrimos nuevamente el diálogo para hablar de la disciplina de la arquitectura y no de arquitectos, para presentar temas de relevancia e interés como verdades, no como verdades escritas o dogmas, sino como ideas frescas que requieren de discusión, de diálogo y de reflexión. Como de costumbre, tenemos la ponencia de nuestro invitado, que en esta ocasión será el arquitecto académico de número Alberto Vidal Suazua, presidente de la firma Vidal Arquitectos. Y los comentarios quedan a cargo del doctor Diego Rodríguez Lozano, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Les pido su atención y que permanezcan hasta el final de la sesión, que participen con sus comentarios al final de la misma. Asimismo, los invito a apagar sus celulares. Muchas gracias. Como de costumbre, le pido a la arquitecta Teresa Martínez nos haga el favor de dar lectura de la crónica de la sesión anterior. La sesión de junio estuvo con nosotros el ingeniero César Ulises Treviño, presidente fundador del Consejo de Edificación Sustentable, para compartir, expresó algunas ideas y sobre todo señaló las iniciativas nacionales en torno a este tema. La exposición tratará, nos dijo, de los principios de la edificación sustentable. Lo que quiero reforzar es qué se considera como edificación sustentable, qué se está haciendo, quiénes son los protagonistas a nivel mundial en la tecnología de la edificación sustentable, que es tema de muchos foros en la materia y a nivel global. Vemos que la situación es crítica e irreversible, nos dijo, ilustrando con imágenes de la película La Verdad Incómoda. En realidad, es un tema ajeno para muchos de los que se dedican a la construcción. Muy pocos sabemos que el impacto ambiental de la construcción en el proceso y en la operación, los índices son altísimos, incluyendo desde la extracción hasta el 40% del CO2 es producto de la construcción. Generamos hasta el 65% de los desechos sólidos. No es la industria de la transformación. La ONU declaró recientemente que el área con mayor oportunidad para generar cambios es la construcción. Es a través de un buen diseño que podemos revertir los efectos bioclimáticos a nivel global. Tenemos una gran oportunidad. Edificación sustentable, que es una de las definiciones, una propuesta es que son las prácticas de diseño y construcción que reducen o eliminan el impacto negativo en el medio ambiente. Una de las muchas aristas para encasillar el término. Nos recomienda, antes de construir, plantearnos las siguientes premisas. Si es necesario construir, dónde construir, qué construir y el cómo construir. Lo más importante es que las construcciones respondan a un contexto. Saber qué demanda el sitio,
para recurrir a los materiales más apropiados. Todos lo son si se aprovechan correctamente. Las grandes áreas de la edificación sustentable, algunas son planeación sustentable del sitio, eficiencia en el uso de la energía, del agua, aprovechamiento de las energías renovables, conservación de materiales y recursos, calidad ambiental en interiores. Es importante, además, señaló, pensar en la llamada huella ambiental, saber más de los productos, qué impacto tiene, analizar nuestros patrones de comportamiento, cómo nuestras acciones cotidianas pueden ser acciones para el cambio. Señaló una página donde podemos calcular nuestro impacto, cada uno. ¿Qué podemos aprender de la sabiduría de la naturaleza? Los principios de la edificación sustentable surgen del diseño integral, se enriquecen de los preceptos básicos desde el inicio. A continuación describió algunos de los beneficios económicos de la edificación sustentable. Nos dio una verdadera cátedra que no puedo resumir, ¿verdad? Costos primarios competitivos, el diseño integral mediante el logro de sinergias, reducción en costos de operación hasta el 60%, plusvalía de un edificio en el mercado de rentas. En cuanto a si hay o no hay iniciativas nacionales, existe un programa de remodelación de edificios federales en más de 20 municipios, viviendas de interés social con diseño bioclimático. Existen ya normas nacionales a nivel energético que no conocemos y no respetamos. Falta un discurso común. En las organizaciones internacionales ya tenemos a bordo a la India y próximamente a China. El 70% de las construcciones que se realizarán en los próximos 20 años estarán en esos países. Propone trabajar en base a herramientas que normalicen la misma definición de edificación sustentable, que den certidumbre al usuario, con mecanismos obligatorios o voluntarios. En México tenemos ya dos edificios certificados, los proyectos de la certificación LEED, el Centro Internacional de Negocios en Chihuahua y el Banco HSBC en la Ciudad de México. Está en desarrollo el programa de vivienda sustentable con AVI, con criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables. Se requiere cada año 700.000 viviendas para personas con un ingreso hasta de 5 salarios mínimos. ¿Cómo revertir estos modelos de desarrollo en hacerlos más humanos por el usuario? Hay que desarrollar mecanismos financieros e incentivos fiscales. ¿Qué queremos? Que exista un proyecto común, una agenda nacional para la edificación sustentable. El arquitecto Alejandro Lenoir interviene y comenta que hemos perdido el sentido común. Realza la importancia de la responsabilidad en la educación con acciones más sencillas en nuestro quehacer. Hay que hacer, son cosas fáciles. Ya sin tecnologías podríamos solamente orientar correctamente las casas, ventilaciones naturales, protegernos o abrirnos según las condiciones naturales del sitio. Las propuestas deben ser intuitivas, pero en realidad son resultado de esta educación que debe ser a niveles más tempranos en la escuela y tener una continuidad en la familia. En los niveles de esfuerzo apunta que es el gobierno con los intensivos, premios, facilidades en los trámites y nos pone unos ejemplos en Suiza, su país de origen, y nos describe las iniciativas que han dado resultado, comparando reglamentos en las industrias, en las diferentes áreas, y que han dado, que han mejorado las con pequeñas acciones también. Y en cuanto a las ciudades, él comenta que pierden su potencial energético en la dispersión. Resume la intervención del ingeniero Ulises diciendo que hace falta conciencia, responsabilidad y sobre todo educación. Antonio Garza Sastre externa su preocupación por nuestros modelos de consumo y Pepe Cárdenas sobre el protocolo de Kioto que los Estados Unidos no ha firmado. China y la India serán verdaderamente los protagonistas, señala Ulises, en los próximos 20 años. Se dieron finalmente a conocer los resultados del Premio Arquitectura Joven en la ausencia de Roberto Chapa, la arquitecta Julieta Cantú, nos comentó el procedimiento para el concurso. De un edificio de usos mixtos en el que participaron 11 equipos, una torre de 100 metros en el sitio que ocupaba el Mercado Colón, con características obligadas de sustentabilidad. El equipo ganador del primer lugar es el Tecnológico de Monterrey y el profesor Agustín Landa. Y nos fuimos en la memoria con la sentencia de Ulises Treviño que nos dijo: este cambio climático es antropogénico,
Nosotros lo hemos generado y ya no tenemos tiempo para esperar. Es todo. Como parte de nuestro compromiso, este semestre nos abocamos a las innovaciones arquitectónicas y urbanas, a mostrar nuevas perspectivas para este siglo XXI. Con la presentación de temas actuales tanto nacionales como internacionales, con el fin de incitar al diálogo y a la reflexión sobre la disciplina de la arquitectura. Iniciamos el día de hoy, como ya lo mencioné, con el arquitecto Alberto Vidal, quien a través de su arquitectura ha incorporado la tipología del edificio de apartamentos en nuestro contexto. Esta tipología no es nueva, sin embargo, hasta hace poco no se aceptaba tan fácilmente en nuestra sociedad. Ahora, los departamentos están cambiando el estilo de vida de muchos regiomontanos, ayudándonos asimismo a la redensificación de nuestra ciudad. Yendo más allá de las búsquedas personales de cada arquitecto, es conveniente entender la problemática que se da y las oportunidades que presenta este tipo de edificaciones. Abrimos este tema mediante la presentación del arquitecto Vidal, por lo que le pido a la arquitecta Julieta Cantú nos haga lectura de su semblanza. El arquitecto Alberto Vidal Suazua es titulado en arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y máster en arquitectura en la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos. Ha realizado estudios de paisajismo, edificios metálicos, prefabricados, innovación en edificios de oficinas, recubrimientos y fachadas metálicas en México, Estados Unidos, Alemania, Italia y China. Entre los premios y reconocimientos recibidos se encuentran el primer lugar nacional Charles Peterson Prize Competition en Estados Unidos en 1991, el primer lugar en el premio Obra Cemex en el área de diseño arquitectónico industrial en el año 2000, el Cali de Cristal en la 11ª Bienal de Arquitectura del Estado de Nuevo León en la categoría de educación en el año 2001, así como varias menciones honoríficas como en la 7ª Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana y en la 12ª Bienal Estatal de Arquitectura Mexicana. Es miembro activo del Colegio de Arquitectos del Estado de Nuevo León y es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura del Capítulo Monterrey y presidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Arquitectos Exatex. Ha sido profesor de cátedra en el ITESE y es consejero del periódico El Norte en la sección de bienes raíces. Su obra ha sido reseñada en múltiples revistas especializadas, incluyendo Ad Hoc Magazine, Enlace Arquitectura y Diseño, La Ciudad, Ingenieros y Arquitectos, Arquitect, Revista Nacional de Arquitectura, Revista Obras, ADI, Arquitectura y Diseño Internacional, y en el libro Espacios en Arquitectura y Diseño Internacional. Es fundador y director del despacho de arquitectura Vidal Arquitectos. Invitamos al arquitecto Alberto Vidal a pasar al podio a que nos dicte su conferencia. Bienvenido. Muy buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación y felicidades por su primer año. Sé que no es fácil estar adelante de una asociación como esta, y requiere mucho esfuerzo, y gracias por invitarme y formar parte de este esfuerzo. Y bueno, más que una conferencia, es una plática de cómo veo la arquitectura, cómo trabajamos día a día en esta profesión tan demandante y apasionante a la vez. Y bueno, dividí un poco la plática en pequeñas ideas teóricas de las cuales me han ayudado en esta tarea de hacer arquitectura y las tengo siempre a la mano. Y luego cómo estas ideas se transforman ya en espacios y en edificios, ¿no? Entonces, un poco de teoría de los maestros, de todos nosotros que miramos como Mies, como Le Corbusier, como Carlos Wright. Y bueno, anoté algunas ideas que quiero compartir con ustedes, ¿no?
Y la primera es que la arquitectura se la inventa constantemente. No acaba ni comienza en el escaso tiempo de un proyecto, sino que se extiende a través del tiempo, los años y los siglos. Eso es pues una gran diferencia de nuestra profesión con otras. La arquitectura es realmente interminable, incalculable, no podemos contenerla en ningún proyecto. Y lo más interesante es que cada época y cada tiempo se va cambiando con la tecnología, va cambiando con el tiempo, con uno mismo. Me ha tocado hacer un proyecto en un terreno que no se hace y luego a los años me vuelven a hablar en el mismo terreno con el mismo cliente y el resultado es totalmente diferente. Entonces, pues la vivencia de cada persona también influye en el resultado, ¿no? Y bueno, que nos dedicamos a estos edificios, somos usuarios momentáneos nada más. Esto es importante, la arquitectura, pues de alguna manera va a trascender más que nosotros mismos, ¿no? Estos permanecerán como testimonios. Y bueno, estas fotos las tomé en un terreno donde íbamos a hacer un proyecto, un cráneo de algún animal que todavía no decidió cuál es. Pero me llamó mucho la atención y lo pongo como reflejo de un diseño que ya existía dentro de este terreno, ¿no? Un diseño, una función, una forma, pensando que este pudiera ser algún, también un poco la escala, pero puede ser un edificio que está perfectamente diseñado. Entonces, es un poco el compromiso que tenemos nosotros a la hora de intervenir en algún terreno, ¿no? Cómo poder respetarlo, qué pasó ahí antes y tratar de dejarlo de la mejor manera posible, ¿no? La obra arquitectónica se integra a su entorno con una solución estética y armoniosa que busca, ante todo, descubrir las relaciones que ya están ahí, esperando ser rescatadas del vacío. Yo creo que cada terreno tiene ya un diseño propio. Es idea del arquitecto, la visión del arquitecto de cómo surgir, cómo descubrirlo. Las ideas ya están ahí, entonces no creo de idea de una tipología que llega y se monta sobre cualquier terreno. Y bueno, lo que mencionaba por ser el estilo de vida, sí nos ha tocado mucho de la nueva vivienda, ¿no? La nueva vivienda de esta sociedad cambiante, a prisa, sin tiempo para nada. Pero bueno, el valor de la arquitectura resulta de crear, no solo de crear espacios, sino de las relaciones que hay en esos espacios mismos, con las mismas personas. Un espacio vacío, pues no se podría decir que es arquitectura. La arquitectura está siempre en el lugar más inesperado. Creo que a todos los arquitectos nos encanta viajar y descubrir edificios que no conocemos y están ahí, y tratar de entenderlos y por qué están ahí, ¿no? La idea de la arquitectura dinámica, que genera forma, pero también actividad, y creo que la actividad es lo que hace el espacio más enriquecedor. Movimiento operativo, si se puede entender, un espacio inquieto. Y un dato crudo es que la verdad la arquitectura hoy impacta solo el 1% de la arquitectura inmobiliaria a nivel mundial. Entonces yo creo que hay chamba para todos, ¿no? Hay que saberla encontrar y poder sacar provecho. Hablando mucho de lo que hacemos día a día, del hábitat, gran parte de nuestro trabajo es hacer vivienda vertical. Son muy pocas casas, muy poca vivienda unifamiliar. Sí, les voy a enseñar algunos ejemplos de casas, pero son muy contadas. Y bueno, dentro de este hábitat de alta densidad, donde poder llegar a la versatilidad, al económico, pero siendo más digno, el tema de la repetición y la individualidad se puede contraponer. Llegar a la célula de la vivienda. Como quise ilustrar un poco de dos proyectos de vivienda, pero Gaudí en su afán de hacer todo diferente y darle cada espacio su propia identidad. Y bueno, edificios que aparecen por todo el mundo, siendo anónimos, siendo pues, simples espacios para sobrevivir. Pues, ¿dónde está este balance y tratar de llegar a un equilibrio entre estas dos diferentes ideas? Nos ha tocado hacer fraccionamientos en la Huasteca, que siendo un fraccionamiento tratamos de que cada casa, aunque están en hilera, tenga un poco de diferenciación, pero sin embargo están dentro de un mismo esquema, ¿no? Un edificio con unidades, la mínima unidad que marca el reglamento, que son 40 metros cuadrados. Este fue el primer edificio que hicimos de este tipo de vivienda, que ya está terminado, ahora estamos trabajando ya en la segunda etapa.
pero no se nota muy bien, pero son 40 metros cuadrados, donde está la sala, la recámara, la cocina, el baño. Es muy diferente verlo en plano, hay que vivirlo, es una pequeña imagen. Y sobre todo para mí me preocupa mucho hablar con las personas que viven aquí, ¿no? Es un poco de la buena intención. El reglamento sí lo contempla como una unidad mínima de vivienda, sobre todo por el tema de los cajones de estacionamiento. Dentro de todas estas los requerimientos sociales de dar vivienda, de ser económico, de cumplir con un reglamento y tiempos de construcción, creo que nuestra intervención como arquitectos debe ir más allá de esto. Trabajar con conceptos, cómo llegar a que la unidad de vivienda sea digna. Y tenemos siempre, aquí esta frase me gusta mucho: el problema no consiste jamás en cómo meterse en la idea, en la cabeza, ideas nuevas y innovadoras, sino en cómo sacarse de ellas las viejas. Esas fórmulas que todos traemos en mente de la escuela o de nuestra vivienda misma, a veces podemos ir un poco más allá, no centrarnos nada más en lo que conocemos, sino también explorar nuevas ideas. Una imaginación activa que permita ver lo que todavía no se ve, que es un poco de ir de la mano con el cliente y tratar de que una idea innovadora sea realizada, ¿no? Una interacción entre la imaginación y el pensamiento, creo que es el balance de todos nosotros, ¿no? Es un ejercicio de un edificio que estamos haciendo, luego lo veremos en más detalle. Pero me gusta mucho esto, no saber de antemano el resultado. Creo que el proceso, el camino es lo que realmente enriquece un proyecto. No llegar con una idea preconcebida y pase lo que pase, que no cambie, sino que vaya cambiando con el tiempo, con el cliente, con el terreno, con el clima. Y bueno, esto también es muy debatible, si los conceptos son colectivos o son un hecho individual. La esencia, de dónde sale, si es una idea colectiva, es muy debatible. Pero creo que la esencia puede salir de una sola cabeza. Y bueno, otra idea que también nos conviene a todos es que la innovación no debe entenderse como exclusiva de los más jóvenes, pero sí de aquellos que poseen mayor energía. Y la energía entendida en todas las edades. Como arquitectos siempre debemos tener ese vigor interno, no perderlo. Y todos creemos y sabemos que la arquitectura, entre pasan más los años, creo que las ideas van mejorando. Y bueno, en este edificio, está en el desierto, está en Santa Catarina, hicimos todo un estudio de la flora nativa, de alguna idea de que esto ya es un edificio en sí. Y bueno, escogimos esta planta, una cactácea, y cómo esta planta, si se podría pensar como una planta, de este elemento vertical, transformando la planta y las espinas siendo los balcones, cómo eso se puede transformar en un edificio. También de loft, de pequeñas unidades de vivienda. Y haciendo ese estudio, ¿no? Estudio volumétrico, Santa Catarina, pues no hay nada vertical, entonces la idea es que dentro del horizonte se viera este edificio pues, como una planta. El proceso de diseño es lo que realmente me interesa. Esta es la maqueta de esta casa, esta de terminal. Insisto, el proceso no es resultado. Proceso que relaciona información con materia. Son más bellos los edificios en construcción que cuando están acabados. El arquitecto no es un diseñador de objetos, sino un estratega de procesos. Creo que todo proyecto inicia con una estrategia, no tanto con espacios, sino con flujos de personas y de actividades. La era digital es para la arquitectura actual lo que la revolución industrial fue para la arquitectura moderna. Yo cuando estaba en la universidad iniciaba la computadora y no fue hace mucho. Pero es increíble cómo cada generación absorbe más este tipo de tecnología y ya somos inclusive pues totalmente dependientes, ¿no? Eso puede dar miedo. El nuevo material de la construcción es la información.
servidor por ese lado. Y no perder, ¿no? Esta idea de las maquetas es tan importante como una presentación final. Los arquitectos transforman el mundo todos los días en una forma apasionada, y si no es así, pues las ciudades van a ser cada vez menos atractivas, ¿no? El estado máximo de libertad en la arquitectura es aquel en el que la forma no se busca, sino se aparece como un resultado misterioso. Eso creo que todo el mundo lo hemos vivido. Y es realmente cuando un proyecto se puede mezclar con el terreno. El mismo proyecto puede cambiar, lo puedes agregar, quitar, sin perder su esencia. Otro de los temas importantes de todo proyecto es el envolvente. ¿Cómo tratarlo? La idea de una caja sólida o de una caja explotada, el envoltorio en el que se presenta lo que se hace en el contenido. El espacio no se mide en metros cuadrados, sino en metros cúbicos. Reunimos los componentes, estructuras dinámicas y geometrías reconocibles. Y esta idea es muy recurrente en los espacios que hacemos. De repente, ver esta casa donde el techo y los muros no se unen, un par de muros generan un pequeño espacio, se hace una caja, se hace una pequeña abertura. Todos los materiales están embonados en una cierta composición. La misma cochera es una serie de cuadros. O este edificio donde la mitad es sólida, protegiéndose del sol, y la otra mitad es abierta totalmente, ¿no? Está la sala. Y en el mismo edificio, el elemento de la escalera donde está cerrada, pero un elemento la cubre y se perfora para poder iluminar. Es otra casa donde me gusta ver que es en base a puros planos. En puros planos se generan todos los espacios, inclusive con la pendiente se genera un puente y un espacio en la parte inferior. Y bueno, otra casa que está en Villa Santiago, donde parte de un muro se gira y se genera un espacio en una fuente. Estoy viendo casa con el espacio interior, donde todos los muros puestos en diferente manera generan todo el espacio. Parte del contexto y muchos de los diálogos que les voy a platicar es eso, pero ya no podemos ver o entender una palabra contexto como una referencia al entorno físico inmediato, sino a toda una ciudad, a una montaña, como es el caso de Monterrey. Les voy a presentar mucho de los trabajos aquí en Monterrey, pero también en otras ciudades, ¿no? Este es un ejercicio que hicimos hace poco en la Avenida Hidalgo, donde está una cuadra de la Purísima. Esto es antes de que se llenara todo de anuncios, que es otro tema que podemos hablar, pero yo tengo mucho respeto a hacer obra comercial, porque esta es la idea arquitectónica, y cuando llegan todos los habitantes y usuarios, pues se hace todo una kermés de anuncios y eso, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que algún día va a regresar así, donde utilizamos la misma piedra del campanario. Hicimos una alusión a la misma campanario, donde hay una lámpara y en perspectiva dialoga ahí con la cruz del campanario, las mismas bóvedas, se interrumpe para tratar de que siga en la iglesia. En fin, todo un tema inspirado, inclusive en la realidad misma, nos ayudó a ver primer, en el primer plano la plaza y en el segundo plano la iglesia. También estuvimos aquí involucrados en el museo, lo pongo como ejercicio, no ganamos. Pero me gustó mucho la idea. El concurso fue una sala externa del museo, que luego se transformó a ser otro museo, pero bueno, nuestra intervención fue un diálogo, fue abrirnos completamente a la plaza, fue generar inclusive una sala de escultura exterior, techada, para que los visitantes a la metroplaza no tendrían que entrar al museo para poder ver obras de arte. Y bueno, mucho diálogo con el edificio existente, cosa que creo que duraron mucho. Y también extender el paseo en planos superiores,
había una fuente que llegaba y abastecía el río con un poco de agua original, la madera, el mezquite, en fin. Había toda una alusión a lo que ya existía, ¿no? Es una parte posterior. También se ve pues, que el paseo peatonal se abría a esta plaza cuando había una pantalla donde se exhibía el interior, y tratar de que fuera una transición mucho más amable entre la gran plaza y el espacio interior del museo. Este concepto de matemáticas sensibles, estamos en un mundo de ingeniería, de cálculos, de matemáticas, pero poder entender que también hay sensibilidad a través de una ecuación, se pueden generar todas estas mallas pensadas como cubiertas y estoy seguro que al estar abajo de cada una de ellas tendríamos diferente tipo de sensaciones. Entonces poder generar nuestras propias sensaciones a través de todo este mundo de ingeniería, ¿no? Otra evento que me ha pasado es que hay proyectos que no se realizan, pero que dan pie a proyectos en un futuro, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en varias veces. Todas las maquetas en la oficina se guardan, todas, aunque no se realicen, porque algún día podamos volver a utilizar estas ideas. Las ideas creo que se pueden volver a usar, son válidas. Y aquí es como un ejemplo, este fue un proyecto que hicimos hace mucho tiempo, en 60 metros cuadrados, era la ampliación de una casa, igual en una esquina, luego nos pidieron un edificio que tampoco se hizo. Y estos dos fueron cambiando de esquema hasta que finalmente ya estamos haciendo este edificio, que está en Avenida Constitución. Ya estamos esperando nada más poner la cubierta. Y bueno, lo quise mostrar como también un proceso de entender uno mismo mentalmente cuando vas cambiando, pero hay cosas que se mantienen, ¿no? Tratamos de que los edificios y los materiales sean de muy bajo mantenimiento, no esconderlos. Este es el edificio de las estrellas, ahí en Valle Oriente, donde todos los materiales son naturales. Es una piedra de la región en la base para esconder el estacionamiento. Una piedra laminada, un petro blanco y cristal de la ciudad, ¿no? El edificio está muy similar al día que lo terminamos. Este otro edificio que es un call center, donde utilizamos el paneles de concreto blanco, casi siempre combinamos piedras naturales con elementos prefabricados. En este caso toda esta piedra es de Yucatán, esta misma piedra donde hay reuniones para las oficinas, y igual el cristal y el panel de aluminio. Y bueno, finalmente el diálogo, ¿no? ¿Por qué diálogos? Creo que los edificios tienen algo que decir entre ellos. Son dos edificios que hicimos en diferentes tiempos para diferente cliente, y nos ha pasado esa situación de una zona de la ciudad hacemos diferentes edificios para diferentes clientes y cómo tratar de que nosotros mismos generemos un espacio urbano. Vamos a hablar de tres tipos de diálogos, ¿no? Edificios entre de diferente uso y cliente, o una segunda etapa, o una serie de edificios del mismo proyecto. Y bueno, otra idea es que el valor de la arquitectura no resulta de crear espacios, sino de proporcionar relaciones, de abrir diálogos del edificio, ya sea con el usuario, con el edificio entre sí, con su entorno. Es una gráfica de nuestra intervención en Valle Oriente. Los que están en rojo son proyectos en marcha, y los que están en verde son edificios que ya están terminados, ¿no? Y bueno, es todo un corredor de Lázaro Cárdenas, mucha actividad. Y bueno, por ejemplo, estos dos proyectos son de clientes diferentes, están pegados. Casualmente salieron al mismo tiempo y tuve la osadía de juntarlos y tratar de que ellos mismos dialogaran para poder abrir plazas y compartir elementos. Y es un proceso difícil, porque entre ellos son competencias, son casi el mismo producto, uno tiene oficinas de un tipo y el otro tiene un poquito más grande, pero finalmente son similares, entonces no es fácil, pero creo que es nuestra labor también tratar de abrirnos y
y los desarrolladores mismos tengan un diálogo para que la ciudad no sea tan, caótica y diferente entre sí. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, pero esta es la Diana y acá es Aqua. Y bueno, toda una serie de proyectos ahí en medio. Este es el primero, que es la Diana. Este es el render del concurso que ganamos. Y el resultado final pues, es muy similar. Aquí el cliente o el desarrollador es dueño de toda esta parte de tierra. Entonces, al ganar, realmente nos dijo dónde quieres el edificio, cómo lo ponemos. Les hicimos toda una maqueta real para ver edificios. Hacemos toda una. Un plan maestro en 3D y en volumen para que los edificios que siguen no tapen a los primeros, y es una labor muy cansada, pero creo que es válida, ya que gran parte de la loma es un solo y bueno, esta es un diálogo entre dos edificios. Toda la planta baja es abierta, es una gran plaza, hay espacios abiertos echados, hay espacios abiertos en techo. Son dos torres en las que no son iguales, de hecho son diferentes tamaños de departamentos. Toda la base es hecha con la misma piedra del terreno. ¿Qué es esto? Y ahorita estamos trabajando ya en la segunda etapa, que es este terreno de aquí, en el que sí llevamos un mismo eje del edificio o de la diana inicial, pero también hay una tensión con la calle, con la lateral de Lázaro Cárdenas. Entonces, ahí es donde juntamos este cambio de eje, y el edificio va a tener esta misma unión. Esta es la Diana hoy en día, y el siguiente edificio va a estar escalonado, alineado, pero ya cambiando o asimilando un poco el eje ya de la calle. ¿Qué es esto? ¿No? Este es el primero, el segundo y este es el tercero, en el que ya tenemos los dos ejes dentro del mismo proyecto. Va a ser un poco más alto, más departamentos, pero bueno, va a ser esta secuencia de edificios. De hecho, van a seguir dos más, esperemos estar ahí. Y bueno, también este es Vasconcelos. Esta es la plaza de Tanara. La primera etapa ya está terminada, que es el centro comercial, y bueno, la segunda etapa ya es la torre, que ya inició la obra, que va a tener un hotel y oficinas. Y también estamos incorporando esta idea de, a mediados del edificio, poner las áreas comunes, no aprovechar las vistas de estas grandes estructuras y tenga aire y veas el contexto. Esta es otra vista de la plaza. Estos son los primeros. Aquí se hizo un conjunto de edificios, fueron los primeros edificios que hicimos. Un conjunto de la Diana con Santa Barra, este clúster de edificios. Pero bueno, este edificio fue uno de los primeros. Tiene una historia, este escalón no era intencional. El dueño de este terreno es dueño de la casa aquí atrás. Se le presentó el proyecto a un inversionista y a él. Se fueron muy contentos, se fue a su casa en la noche. Y sentado en la terraza dijo, oye, pues mi mamá era tapar la vista, entonces el proyecto no puede ir, no está proyectado. Nos hablaron otro día con malas noticias y tuvimos que quitarle todos los pisos que pasaban del nivel de la terraza, que es este, los tuvimos que bajar. Entonces por eso es una forma medio escalonada para que él no se tapara su vista, ¿no? Igual aquí la estructura sale, la cancelería entra y sale, es una onda, dándole movimiento y se generan todos los balcones de los balcones. Enfrente de las estrellas hay un conjunto de cuatro edificios, estos dos y estos dos, que se hicieron en diferente tiempo, con diferente cliente. Primero que les menciono es este de Santa Bárbara, que es un departamento por nivel. En poniente ubicamos todo lo que es servicio y sala comedor en otro, un perimetral y la serie de recámaras, ¿no? Que la recámara principal con balcón hacia la sierra. Este es el módulo de la escalera y elevador. Este
donde se ve el módulo cerrado, el módulo abierto y el balcón de la recámara principal. Fueron nuestros primeros ejercicios de edificios de 6-7 niveles. Yo estaba preocupado porque nos iban a tapar la vista y casualmente nos contrataron para hacer el edificio de al lado. Ocupaba mucho el ventaneo, entonces se manejaban cerrados. Este es el detalle de la escalera. Es un cubo de concreto blanco perforado y la escalera lo más transparente posible. Es este cubo. Mira, como les decía, nos encargaron el edificio de al lado, entonces no pusimos ventanas directo a la sala del primer edificio y vamos a tratar de que se llevaran bien estos dos edificios. Están aquí en este lado de las cárceles. Este no tiene balcones, los tiene en la parte posterior. Y bueno, aquí se ve la mesa, esta de las estrellas, Santa Bárbara, Torre 7. Este fue el primer edificio que hicimos, de 4 niveles, que es este. Aquí hay una historia muy curiosa. El dueño, desarrollador de estos dos terrenos, es el mismo de este edificio. Por alguna razón dejó de trabajar con el arquitecto y nos habló. Hicimos este proyecto que yo pensaba que no lo iban a aceptar, porque él quería simplemente invertir su dinero en patrimonio y rentar y sin tratar de llevar nada más. Le propusimos un edificio, un par de edificios, sacando las escaleras, unos edificios más abiertos, cambiando el concepto y sí lo aceptó. Inclusive, pues aquí es una reflexión propia de que el mismo desarrollador puede tener pues varias ideas, ¿no? Es mucha de la tarea del arquitecto de proponerle pues algún tipo de idea diferente, ¿no? Y bueno, esta es la foto con los dos edificios viéndose el uno al otro. Y la relación que también hay entre los dos mismos edificios, que no son iguales porque están espejeados, pero no son iguales. Y bueno, esta foto me gusta mucho. Yo ya digo que es una foto histórica porque hoy en día todo este cerro pues ya no está como lo vemos. Está a cierto punto, podemos decir, mutilado, lleno de calles, están empezando a hacer casas. Y bueno, me gusta enseñarla. Este es el edificio de Altos que nos tocó hacer, que es un conjunto de tres edificios, dos de departamentos y uno de oficinas. Y bueno, es una etapa de la construcción de la segunda torre que ya está terminada. Y este es el volumen de oficinas. En una primera instancia, este edificio igual llegaba a la azotea, llegaba al nivel de terraza, pero los desarrolladores decidieron crecer, y no llega, tapa el salón de eventos, pero no al primer nivel de estacionamientos. Es un render en el que son 4 departamentos por nivel, 2 enfrente, 2 atrás. Los dos de enfrente tienen a hacer ligera curvatura para que los que están atrás, su mismo ángulo de visión no lo tape el mundo lateral. Y bueno, este es un render donde le decíamos al cliente, vamos a tapar un poco la vista del salón de llegada. Pero como quieras eso. Aquí igual, los materiales no, rara vez los pintamos. Todo esto es un azulejo veneciano blanco, estructura de concreto, y estos son paneles prefabricados. Este es el edificio de oficinas. En el otro extremo de Valle Oriente, con un grupo de Orange, empezamos esta aventura en una zona que se está regenerando. Me gusta esta foto donde se ve la ciudad horizontal y empieza a crecer. Este es un conjunto de 2 edificios de 90 departamentos, en la que son 3 por nivel, y tienen vistas hacia afuera. Esta conexión visual no existe y le da cierta total independencia a los departamentos, ¿no? Estos son los renders del proyecto, donde la base se une, una gran galería, todo un área verde al frente. Este sería el punto terminado.
son base de listones de concreto y también azulejo veneciano. Una foto de la galería, donde está el acceso principal, a doble altura, y una escalera para llegar al techo de la galería, donde también es un salón, es un área de eventos. Como decía, aquí no hay ventanas entre los edificios, nada más el penthouse tiene una perforación en la parte superior. Y bueno, este es el inicio de la zona, porque aquí va a haber evidentemente otro edificio enfrente, ya hay planes de hacer otro, al lado ya está en construcción otro. Entonces esta zona va a cambiar. Este fue una foto de la alberca donde se integra el logotipo del desarrollo. La vista de esta caja de cristal que es la galería que une los lobbies de los dos edificios. Y la idea de todas estas lámparas, que es como una nube dentro del espacio, la luz tiene dimmer, entonces cambia de intensidad. Antes de hacer este conjunto, nos invitaron también a hacer este edificio. El Tech Milenio está exactamente aquí. Entonces hicimos este, que es un call center. Aquí trabajan cerca de casi 2.000 personas. Que es este edificio de aquí, este es durante la construcción de Aqua. Y bueno, es un reto hacer un espacio en el cual una persona trabaja en un espacio de 1:20, 8 horas diarias. La idea de ellos era que mucha gente joven de Tech Milenio se viniera a trabajar aquí y está completamente ya lleno. Tratar de que el ancho del edificio no fuera más allá del límite para poder entrar luz natural, todo es ventana, todo el perímetro, y tratar de que haya luz natural en todos los espacios. Inclusive el último nivel, hay un lucernario en la parte de arriba, que es este, donde tratar de captar sol por todos lados, ¿no? Y la cafetería que está aquí, con una plaza donde el acceso de todo el personal es aquí, y el acceso de los clientes y demás por acá. Entonces, luz por todos lados. Las escaleras de emergencia. Hubo grandes restricciones de seguridad. Y bueno, esta es la cafetería donde está abierto, donde la gente puede salir, etc. Este proyecto que estamos trabajando no está terminado. Las imágenes que les voy a enseñar son avances, pero nos invitaron a hacer la siguiente torre de Arcángeles, que es el terreno que está al lado, exactamente al lado del club industrial. Es una familia de edificios. Estos dos fueron diseñados por mi arquitecto. Esta segunda, tercera torre fue por un arquitecto de la Ciudad de México. Queda otro edificio que se ve acá. El programa es el doble de esta torre. Y sí nos pidieron hacer familia, hacer equipo con los que ya están. Sin embargo, hay una clara intención de ir mejorando. Y bueno, hicimos nuestro primer ejercicio y esa es una idea. Es el proyecto que acaban de terminar. Nos piden mucho estar fuera del local. Estamos al frente de lo que es el club industrial. Y bueno, el quiebre, tienen 5 diferentes tipos de departamento. Entonces, el edificio mismo va a tener diferentes salidas, entradas, y no es una torre completamente constante. Entonces, donde cambian de departamentos de 200 metros a penthouse, donde ya son menores, ahí pusimos todo lo que es el área común. Ellos no quieren mucha área común porque ya tienen toda un área de albercas y salones. Sin embargo, sí va a haber unos salones para esta torre. Que viene siendo esta ventana de aquí. Y bueno, algo que yo les decía mucho, la base y el edificio tienen que unirse, no ver una base ajena en este sentido, ¿no? Una base ajena al edificio, sino que se integre hasta inclusive la calle, ¿no?
Y este es el salón que está en el piso 21. Todo el tema del aislamiento, pues sí es importante, pero abrirse a estas vistas creo que es más importante, ¿no? Aquí nos pasó algo. Nos invitaron primero a hacer un edificio aquí, que es cerca de Legada y Legada y Novo y American Airlines. Y semanas después nos invitaron a hacer un edificio acá. Entonces, pues sí, yo pensé, bueno, los uno, ¿cómo lo tomarán y demás? Sin embargo, salíamos los dos mismos conocidos, nos juntamos y sí coincidimos en girar los edificios al norte. Y bueno, primero les voy a enseñar esta parte de aquí atrás. Es este edificio de casi 160 metros o más. También en las áreas comunes en la parte de arriba. Son oficinas enteramente, en donde la mitad ve a la ciudad y la mitad ve a la sierra. La que ve a la ciudad, evidentemente, es mucho más rectangular y demás, y la que ve a la sierra le dimos mucho más textura, está levantada sobre columnas. Y bueno, tiene un norte, tiene un asolamiento, también dándole frente a esta rotonda, ¿no? Es una vista de noche del parque, o con lo que pretendemos hacer. Incorporar una señalización urbana, identificar el edificio en la noche, y también este volumen que sale, que va a ser una pantalla, para poder tener anuncios, logotipos, o simplemente la hora, ¿no? Que también es un área común de ellos mismos. Y la parte de arriba es un sky lounge, donde va a haber un bar, donde va a haber un gimnasio y salones generales. El edificio de enfrente es este, donde se incorpora un hotel y oficinas. Nuestro reto aquí fue que el edificio, la planta de la oficina es más grande que la planta del hotel. Entonces, digamos, este elemento arquitectónico que une las dos y nos deja tener diferentes fachadas y diferentes volúmenes. Las suites, que son más grandes que los cuartos normales, sale, incorporamos algo del acabado de arriba. Todo el tema de circulaciones cuando es un edificio de diferentes usos es importantísimo. Tener lobbies, circulaciones separadas, en fin, toda esa logística de flujos creo que es el éxito para poder mezclar usos. Este es un gran reto, también con la gente de Oros. Nos invitaron a coordinar junto con Enrique Norten este terreno, esta Unidad Fundadores y MOL, que creo que todos conocemos. Entonces, aquí se tiene ya el preliminar, que es este de una torre de 62 niveles, en el cual estamos trabajando muy de la mano con ellos. Es un gran reto para la ciudad, pero igual creo que la ciudad ya llegó a absorber y aceptar y necesitar inclusive este tipo de edificios. Y volviendo casualmente, el que compró este terreno nos invitó a hacer un edificio, que es este de aquí. Este ya estaba entregado, estaba totalmente en marcha. Igual, digo, tengo una buena voluntad como arquitecto ya entre ellos, no sé cómo. Pero la gente de Orange y la gente de dueño de este terreno ya hablaron, entonces vamos a tratar de poder hacer un conjunto y no cada quien ser diferente, ¿no? Este es el proyecto que ya hemos entregado, tiene una plaza, nivel de calle, algo de oficina, igual un hotel, esta otra vista de la plaza abierta, la entrada del estacionamiento, escalonado para que tuviera terrazas, y bueno, esta es la entrada del mall, creo que está, y enfrente exactamente estará el otro edificio, que es este. Esta es la última versión en la que estamos trabajando. Son proyectos muy diferentes, pero creo que hay la buena voluntad de esto que veríamos del otro edificio que está aquí. De poder hacer un conjunto, sino que se unan físicamente, sí, visualmente, y tratar de que esta avenida de los Fundadores se mejore, ¿no? A la par hay otra compañía dentro del equipo que es de Nueva York, que es Rockwell. Ellos están haciendo todos los interiores,
y me encanta este tipo de espacios que yo estoy generando. Este es el interior del mall de esta plaza. Hay mucha energía, muchas nuevas intenciones. Esta es la azotea del mall, donde bajan cascadas, las cascadas bajan hasta los locales comerciales. Realmente va a ser un proyecto único en la ciudad y estamos muy emocionados en estar formar parte de esto, ¿no? Y tratar de que toda esta energía se llegue inclusive al terreno de la. Otra zona en la que hemos intervenido es en el San Jerónimo, este es el río Santa Catarina. Estamos haciendo aquí varios edificios, el Plato de Murano, y estamos en una torre de 40 niveles, y este edificio que acaba de arrancar, que es el edificio de Valtreca, las sombrillas, y este es el edificio del corporativo de construcción de Higgs, que es de la Ciudad de México. Y acá hay otro edificio nuevo. Esta es la Avenida Constitución, aquí al lado de una gasolinera. Está en obra, como les decía hace rato, estamos ya esperando que lleguen las estructuras para colocar el techo. El interior del lobby es un edificio corporativo netamente de renta. Los espacios totalmente abiertos. Tuvimos que levantar algo de estacionamiento sobre el nivel de calle y generamos esta pantalla para taparlo, ¿no? El lobby a doble altura, marcando la esquina. Igual, todo esto es una piedra natural y paneles de aluminio y concreto blanco. Y a escasos 200 metros estamos desarrollando este proyecto para el grupo vertical. Este edificio que está ahorita en construcción, ya muy avanzado, el proyecto consiste en dos torres. Este está cambiando actualmente, va a ser más alto que esto. Está incorporando más elementos al programa. Y bueno, el dueño es dueño de estos edificios de lado. Y también fue concurso y él quería, parte de su intención fue, quiero que se platiquen, o sea, quiero que sea un conjunto realmente de mi proyecto, y no solo entre ellos dos, sino también con los vecinos, inclusive con Tito hemos tenido pláticas de hacer todo un campus de oficinas corporativo. Ya se tumbaron las bardas que unen los edificios y ya hay flujos, ni siquiera para ir al Starbucks, pero ya hay flujos de personas que van entre edificios. En medio de estos dos edificios estamos construyendo un pabellón que va a ser de uso múltiple, es una caja de vidrio donde se pueden utilizar para cualquier tipo de eventos. Pero algo que me interesa inclusive mucho es la necesidad de grandes números de cajones en la base que no esté divorciada de los niveles de oficinas. La mitad del edificio es puro estacionamiento, la mitad superior es de oficinas. Entonces, el proyecto incorporamos estos elementos arquitectónicos de la unidad, que es una columna invertida, en las noches se va a prender y va a rebotar la luz aquí. Y es llegar a la esencia, a lo mínimo que se requiere, que son cuatro columnas y un techo. Entonces, todo lo demás es realmente secundario. Estamos tratando de que los elementos arquitectónicos sean muy evidentes y flote esta actividad. Tiene un volado de 17 metros en los extremos. Esta es la vista de Morones en su conjunto. Este es el edificio que está en construcción, este momento ya está. Y este edificio va a crecer un poco. Otra zona es esta de San Jerónimo. Nos tocó hacer este edificio hace un par de años. Cuando lo desarrollamos, pues yo tenía mucho temor de qué iban a hacer enfrente. Casualmente nos invitaron y lo tuvimos que tapar. Es una pena, pero pues la idea es que no haya ventanas que se vean y sea lo más respetuoso posible. Fue realmente una casualidad. Pasaron un par de años y este ya está casi terminado, bueno, la estructura. El otro edificio que estamos haciendo es este de aquí, que es más alto. Este tiene 20 niveles, en el frente tiene 26. El edificio tiene 40 y la Altreca, que es un edificio donde estaba Cactus originalmente. Este es el primer edificio que hicimos.
departamentos 150, 140 metros, 2 por nivel. Esta foto me gusta, digo, se ve una ciudad horizontal, pero ya hay indicios de departamentos verticales. Igual los materiales recubiertos son unos paneles rotos de concreto blanco, cristal. En casi todos los proyectos la azotea la utilizamos para áreas comunes. Es una terraza. Que bueno, esto es un poco de autocrítica o la realidad. Este es el proyecto original de esta terraza. Ahí el jacuzzi ahí está. El asoladero de vida, ¿no? De lo que mencionaba antes, no solo de generar espacios, sino de que tengan vida. No sé si los condóminos se hayan puesto de acuerdo. Este es como está ahorita. No sé si el presupuesto, si creo que llegará a tener esa vida que tenemos. Pero bueno, les quería mencionar esta. Es parte de la idea de marcar la bandera que está en el estado. Y el siguiente edificio es la Torre Murano. Son departamentos pequeños de 50 a 60 metros. Son 6 departamentos por nivel. Todos tienen vista hacia la Sierra Madre. La fachada posterior que da hacia Benetton no hay ventanas. Quisimos evitar ese tipo de contacto visual. En todos los edificios de noche se ve más dramático. Enfrente ya está la excavación de este edificio de oficinas, donde también tratamos de escalonarlo hacia la calle. Es una calle muy transitada y bueno, darle un poco de revetimiento y generar estas terrazas dentro del edificio y tratar de irlo rompiendo. Esta es la vista de Morones. Y bueno, generar espacios arriba, ¿no? Espacios que se puedan utilizar, de ver la ciudad, de tener actividades. Y bueno, aquí está Murano. El tercer edificio es esta torre de usos mixtos. Va a cambiar, el cliente está bajando a 34, 35 niveles. Está exactamente sobre Díaz Ordaz. Y bueno, aquí nos metimos, es un proyecto muy esbelto. Como arquitectos no diseñamos estructura, pero es muy conveniente meternos. Nuestros ingenieros locales tienen unos códigos de miedo o seguridad muy altos. Eran estructuras muy robustas. Cuando el edificio es muy esbelto, casi todo es estructura. Entonces nos metimos a diseñar una armadura que le ayudara al factor viento. Y bueno, hicimos unos estudios, nos metimos ahí con los ingenieros, con sus sistemas de cómo la estructura le puede ayudar a esta torre y ser factible. Hizo una serie de armaduras dentro del volumen, ¿no? Ya recubierto y finalmente ya toda la fachada y un elemento ahí de terraza. Originalmente todos son departamentos y probablemente haya más oficinas. Áreas comunes de los departamentos y oficinas en la parte del medio, la cubierta de oficinas, toda una gran terraza. Y evidentemente la planta de oficinas es mucho más grande que la planta de los departamentos. Otro conjunto que hemos intervenido y nos han seguido llamando, gracias, es esta de la Huacatal, que está en Santa Catarina. El desarrollador se adelantó un poco, yo creo, a todo el desarrollo de Valle Poniente. Se empezó esta primera etapa de casas, que terminó de vender, se terminó de construir, empezó la segunda etapa, muy diferente del proyecto. Y ellos vivían aquí, en una casa bastante grande. Y bueno, ya la simplificaron, ya se demolió y aquí empezamos ya los departamentos. Son dos torres. Su segunda etapa es esa otra torre aquí, de departamentos más chiquitos.
¿verdad? Luego compraron el terreno al lado y se generó otro proyecto. Entonces, tenemos estas primeras dos etapas de casas, luego las torres. Esta es la torre que les platicaba al inicio y esta que también está en construcción, que estos son departamentos pequeños. Esta es la primera etapa donde las casas, pues tratar de diseñar una fachada continua, pero dándole un poco de forma de las casas. En el diseño de las primeras torres, es asombroso ir a la Huasteca. Nos critican mucho la gente que viene de fuera de que ya no vemos nuestras montañas. Sin embargo, la Huasteca tiene una energía única. Nos fuimos un fin de semana a recorrer todos estos cañones. ¿Cómo traducir toda esta fuerza y identidad en unos edificios que se van a estar, cuando uno esté por Morones, pues lo vas a ver en primer plano y vas a ver la Huasteca en segundo plano? Entonces, todo el concepto fue traerla a la Huasteca en los edificios, a tratar de que lo verde que existe en estos muros que tuviera el edificio, los estratos de las diferentes capas de piedra, reflejarlas en los edificios y todas estas cumbres y picos pues, que estuvieran en la edificio, ¿no? Entonces, es humilde entender, ahí están las cumbres, todos estos estratos de segmentos de estratigrafía, ¿vale? Y tratar de ubicar toda esta idea de jardineras cayendo como las de la ciudad. Y todo un muro verde tratando de que hubiera imposible, pero sí un material natural verde para que hubiera una fachada. El quiebre se tendría que ver en planta, realmente es un estudio muy minucioso, es un oasis, todos estos árboles, y no digo que no tumbamos, pero la menor cantidad de árboles posible. Esto es listo, una vista aérea de las dos etapas de casas, los edificios dando una escuadra alrededor de una alberca que ya existe, pero le vamos a poner un poco la forma y dejar todo el pulmón verde intacto. Y hay otro, entre estos edificios aquí hay otro pulmón donde habrá una tercera torre. Que bueno, la tercera torre es realmente una idea, no está aprobada, que sería esta. Donde todos los elementos de balcones y vistas están. Y bueno, el diálogo, volviendo igual, el diálogo de estas dos estructuras de diferente tiempo y uso, pero cómo se hablan entre sí, estos elementos verticales y sus remates, y sobre todo que no se afectan en sus vistas, ¿no? Esta de la primera torre ya está en construcción. Igual, estos edificios ya tienen una proporción casi de un cuerpo humano, esto lo llamamos el corazón, entonces es rojo, es realmente donde está toda la área común. Hay unos salones de este lado, pero este elemento es donde está el business center, el gimnasio y hay una terraza. Estos son los edificios. Esta es la terraza del corazón, donde tienes toda la vista de la Huasteca. Pero las luminarias están en duda, digo, realmente el viento, a ver si nos dejan colgar algunos elementos. Pero bueno, toda esta vista es muy agradable. Les voy a hacer dos proyectos. Una casa, la segunda casa que les enseño, está acá en San Ángel. Y otro centro comercial que está en la carretera nacional, pero los dos tienen el común denominador que están en un elemento netamente natural. Hicimos una excavación para poder hacer la casa, sin embargo la cubierta de la sala refleja la topografía que existía a este nivel. Todo esto es una estancia, la sala comedor, hay una terraza, la cámara principal está fuera de la casa y la idea es que este es el maquete de estudio donde el terreno realmente está muy complicado. Lo único que estaba plano, suficientemente plano, es la cochera. Y esta es la casa ya terminada, donde todos los encinos con formas irregulares
lo mandamos a las columnas. La idea es que cuando uno esté en esta terraza, estas columnas se refieren en el paisaje, y por eso que está flotando en el recámara principal. Esto es, la casa ya está terminada, todo está en obra. Pero bueno, todas estas ramas que evidentemente no son totalmente verticales, estas columnas se perdieron en realidad, sobre todo cuando estoy iluminado y hay un evento aquí, ¿no? Esto es de la terraza viendo hacia la cochera. Y la verdad, las cosas que no nos piden tantas casas, las casas que hacemos son muy especiales, tenemos mucho de las personas que quieren casa, tienen sus propias ideas y sus propios estilos y un poco más tradicionales. Pero bueno, nos encanta hacer casas, pero por alguna razón nos piden más edificios. Y este es otro ejercicio a la carretera nacional que no podría ser así si no está en la carretera nacional. Si hubiera estado dentro de la ciudad sería totalmente diferente. Toda la piedra de la región, todos estos elementos, los techos curvos verdes reflejan a toda una cordillera que va a la parte de atrás y a la parte de enfrente. La carretera nacional es un gran cañón. Y tratamos de hacer una... Pues aquí se ve toda la cordillera, esta que menciono, los techos curvos en diferentes niveles, tratar de semejar esa silueta de estos cañones. Ya está terminado. Y bueno, también incorporamos un elemento que es el elevador, que abajo está en estacionamiento. La carretera nacional está llena de muchas construcciones y tratamos de incorporar un elemento que sea distintivo y sea como un punto de referencia, ¿no? En Cancún también nos está tocando, fui este fin de semana, a ver, ya iniciamos la obra, nos tocó casualmente hacer un centro comercial aquí, dos torres de departamentos acá y tres torres de departamentos aquí. No da hacia la playa, da a la laguna y luego al mar. Departamentos para los habitantes de Cancún. Las torres y todo el paisaje que hay, metimos a todo el desarrollo de... Es increíble el desarrollo inmobiliario que está en Cancún. Vamos a abrir próximamente ya una oficina allá. Primeramente con la idea de poder atender estos proyectos que están bastante complicados. Y probablemente buscar más trabajo, ¿no? Esta es la plaza, que ya arrancó obra. Y este fue otro concurso que ganamos, que es una serie de velas que están pues escalonadas y tratando de que el terreno es muy angosto y que todos tengan su propio vista, ¿no? Una serie de elementos con un elemento distintivo que está en medio y todas las áreas comunes importantísimas. El estacionamiento, el nivel freático está a 10 centímetros, realmente no se puede excavar, no podemos, y la cisterna puede estar enterrada. Entonces todo el estacionamiento está atrás de estos tableros verdes para que pues, todo el área verde no sea afectada por el estacionamiento, ¿no? Y finalmente, la educación es una parte importantísima de nuestra posición. Nos ha tocado hacer varios ejercicios. Esta es una preparatoria técnica en la ciudad de los niños. Nos tocó hacer una preparatoria llena de pabellones. Ya salieron las primeras generaciones, tendré que hablar con ellos. Pero bueno, este era un pabellón de carpintería, un pabellón de herrería, etcétera, de electricidad, y el edificio principal estaba en los salones. Esta es la serie de pabellones. También tengo la gran oportunidad de dar una clase en el tecnológico de la cátedra Vitro, que está patrocinada por Vitro, y trabajar con los alumnos, que es algo que me apasiona, ¿no? Tratar de enseñarles lo poco que sé. Creo que al que se le da mucho se le pide más, pero al que se le da mucho tiene que dar a su vez más. Entonces, tratar de... Este es un pedazo de cristal en forma natural y son diferentes ideas de los alumnos, ¿no? En la
planta de vidrio donde está el museo del vidrio. Este es un ejercicio de ampliar el museo del vidrio y tener todos estos espacios. Este es el museo original. El vitro tiene, tenemos un museo de vidrio in-house. Vitro en el 2009 cumple 100 años. Junto con ellos estamos desarrollando un pabellón en fundidor. Ese es el nombre por 3. Son diferentes ejercicios que hicimos dentro del parque para conmemorar los 100 años. Y bueno, finalmente este es un proyecto que no hemos llegado a cerrar. Estamos haciendo la Facultad de Arquitectura para la Universidad Metropolitana en el centro de Monterrey. Son calles muy angostas, es un proyecto muy complicado, pero estamos muy, muy emocionados en hacerlo. O sea, realmente toda nuestra intención de cómo estudiar y cómo aprender arquitectura en un edificio con muchas complicaciones, con calles muy complicadas, teniendo todo un patio central donde todas estas ideas verdes de circulaciones de aire, de azoteas, de vientos, todo el techo es utilizable para una cafetería, para la biblioteca, para los salones. Hay un gran, en vez de estar en planta baja, en el segundo nivel, donde está la gran explanada para los alumnos. Y esta idea de diferentes niveles, tener cafetería y el, este es el patio central donde, junto con el doctor Miranda, estamos viendo cómo realmente funciona, pero sí hay unos elementos arquitectónicos que nos ayudan a generar todas estas intenciones verdes, ¿no? Y ya, ya más. Valiosísimos, ¿no? que nos presentas, Alberto, ¿verdad? Esta idea de que la arquitectura es algo que se reinventa, ¿no? Esta fe ciega que dices tener en el proceso, ¿no? El proceso proyectual, esta simple idea de valorar todo proyecto, ¿no? Independientemente si es llevado a término, ¿no? Si es construido, ¿no? Esta simple idea de conservar cualquier maqueta y que quede ahí archivada, ¿no? Como posible germen para otro proyecto que a lo mejor tampoco se llevará a término, pues ya nos muestra un compromiso con la misma profesión, pues muy digno de aplauso y una pasión por la disciplina muy importante, ¿no? Y otro concepto que claro está, yo creo que la constante en la ponencia que claramente se ve, es esta idea de la relación, ¿no? Las relaciones, ¿no? El diálogo que comentaste tú, ¿no? Yo creo que toda actividad creativa debe de partir de ahí, es una actividad dialógica, ¿no? Una actividad dialógica entre el mismo creador y su obra, ¿no? Y también entre el mismo, la misma persona que tiene contacto con esa obra, ¿no? Son siempre dos gentes, ¿no? en una relación dialógica, ¿no? Sujeto-objeto, creador-obra, ¿no? También otro este enfoque que me parece también muy interesante, de edificios del mismo autor que intentan dialogar o que intentan relacionarse de una u otra manera, ¿no? Esta constante pues sí que es bastante palpable. Entonces yo rescataría sobre todo, intentaría resumir toda esta ponencia con este tema de la relación, ¿no? Y este tema de la relación me llevó un poco a hacer esta,
lectura ya más pues analítica de la obra en sí, ¿no? De los elementos que componen cada uno de esta arquitectura, ¿no? Para empezar veo pues una arquitectura, un arquitecto, un autor en búsqueda de un lenguaje, ¿no? En búsqueda de un lenguaje propio, no sé si así lo reconozcas o no. Muchas veces también uno mismo no puede decir muchas cosas, ¿no? Sabemos desde Freud que nuestras intenciones mentales muchas veces no las podemos verbalizar, pero yo sí veo una búsqueda de un lenguaje. Un lenguaje pues siempre pues es algo convencional, es algo tiene códigos, ¿no? Tiene elementos que se repiten y por tanto tiene invariantes, ¿no? Y estas invariantes, estas constantes que veo en esta arquitectura, en estas arquitecturas, tienen que ver con ese concepto de relación, ¿no? Y concretamente la relación entre los elementos que la componen, ¿no? Entonces me atrevo un poco a hacer un pequeño listado de estas de estas invariantes, ¿no? Que pueden ser más, en fin, de tipo 3, ¿no? Ya sería cuestión ahora que Alberto sube las comentes, eso que ya conocimos. La primera de ellas, pues, investigar y desarrollar un lenguaje propio, como digo, cuya base es la articulación de planos, ¿no? Eso es lo que en primer momento, ¿no? La base de este lenguaje, la articulación de planos, que en una primera lectura, pues nos podemos quedar con esta relación casi obvia, ¿verdad? Con la arquitectura neoplasticista, ¿no? La arquitectura neoplástica. Esta misma manera que tú lo expresas al principio de la conferencia, de la descomposición de un espacio cúbico en sus distintos planos horizontales y verticales, ¿no? Y por tanto la destrucción de un espacio estático y el desarrollo de un espacio dinámico, ¿no? El espacio que fluye, el espacio moderno, el espacio hermesiano o neoplástico, que así parece ser como el punto de partida, ¿no? de este primer punto, desarrollar este lenguaje basado en la articulación de planos. Claro, esta relación con la arquitectura neoplástica yo creo que desaparece un poco en el momento que aparecen planos de mayor grosor o de un material ya quizá un poco más ajeno a estas arquitecturas modernas, o incluso la aparición de planos curvos, ¿no? También las hay, ¿no? Estos planos curvos se toman las casas en proyectos de menor escala que son las. Un segundo punto que por el siguiente a esto anoté, ¿verdad? Investigar y desarrollar, bueno, todo tiene que ver evidentemente, investigar y desarrollar un lenguaje basado en la articulación entre plano y volumen, nada más entre plano, sino entre plano y volumen, y sobre todo esto enfocado al remate o al coronamiento del edificio, ¿no? Esto sobre todo las torres, este elemento casi siempre que flota, ¿no? Las piezas de peso, las piezas volumétricas con una geometría y con una intención clavadas en el suelo. Hay un proyecto, el proyecto este que está por Díaz Ordaz, que son, que dijiste que era muy esencial, las cuatro esquinas con las columnas de luz, ¿verdad? Casi desmaterializadas, y el plano flotando, estas piezas volumétricas verticales asentadas en el suelo y el elemento horizontal flotando, ¿no? Esta relación volumen y el plano, ¿no? Y el tercer punto sería este de desarrollar e investigar distintas aplicaciones al sistema de cerramiento del edificio, ¿no? Esto quiere decir la piel, bueno, lo mencionas como el envolvente, ¿verdad? El envolvente como el punto de partida también para desarrollar esas relaciones entre plano y volumen, o entre plano y plano, o entre vacíos y llenos, ¿no? Ese envolvente que en algunas veces parece ser utilizada como el reclamo característico, la imagen del edificio, ¿no? Como es el caso de la Torre Murano o el edificio de las estrellas, ¿no? El plano este ondulante, la piel ondulante, o en la Torre Murano con el código ese de colores, ¿verdad? Que pretende ser como el elemento característico del edificio, ¿no? Pero otras veces, como digo, bueno, como elemento articulador, ¿no? En cualquier caso, pues sí hay este punto de partida de considerar el envolvente como el elemento más plástico, ¿no? El elemento de la mayor plasticidad, ¿no? Bueno, y esta intención de diálogo, pues también, o por otra parte, nos deja este mensaje, ¿no? De considerar nuestra intervención como arquitecto, cada proyecto, ¿verdad? Como un pequeño fragmento de ciudad, ¿no? Un pedazo de ciudad. En ese sentido también mencionas el término, sale en la conferencia, el término de contexto, ¿no? con mucho acierto, yo creo, pues el texto tiene origen en un tejido, ¿verdad? El texto es un tejido, la ciudad es un tejido compuesto por nudos, que cada nudo es al mismo tiempo singular, pero al mismo tiempo es una repetición. Entonces, estas obras, sobre todo las que están juntas, ¿no?
es un elemento que tiene entidad propia, pero al mismo tiempo forman, trabajan juntos, son proyectos idénticos, por así decirlo, repetición y diferencia, ¿no? Eso yo creo que también es muy valioso y la verdad que tener esta suerte, claro, con esta relación dialógica, pues lo importante es siempre tener una buena contraparte, ¿no? Una buena, yo voy a hablar porque la persona que también, en fin, tener un buen compañero de diálogo, ¿no? Que se te haya presentado por azares estas situaciones de tener que dialogar con edificios propios, pues también es una suerte, pero también es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo no nada más integrarte con el edificio vecino de compartido tuyo, sino o proyectado por ti también, sino con los demás, ¿no? Esto yo creo que también es importante, ¿no? En ese sentido, y aquí llego al último, ya con esto acabo mi pequeña lectura de la conferencia de intervención y doy paso a que Alberto suba a contestar algunas preguntas que con las que voy a terminar. En ese sentido, este tema del diálogo urbano, la relación con lo existente, ¿verdad? Hay una cierta situación que me deja inquieto, ¿no? Que es veo que en algunos proyectos, quizá podríamos decir los menos comerciales, no sé si llamarlos los menos comerciales, ¿no? Los proyectos que tú mismo decías como más de investigación, son aquellos con los que al parecer en una primera lectura parecen desarrollar más ese diálogo, ¿no? El proyecto en particular, el proyecto de la Plaza Hidalgo, que está al lado de la Purísima, que comparte, que tiene una clara lectura del mismo Templo de la Purísima y una clara lectura de la vialidad y el espacio público existente, ¿no? Con esas, desde la disposición de la plaza misma, aunque sea una plaza comercial, es una plaza comercial finalmente. La cubierta ondulante, el elemento vertical, que claramente se relaciona con el campanario de la Purísima, o el proyecto de vecino, ¿verdad? Del MUNE, que claramente se ve que intenta generar un espacio en común con este edificio, ¿no? O en el caso de los diálogos con la naturaleza, estos últimos dos proyectos, ¿no? La Casa en San Ángel, con ese elemento que repite la topografía, que claramente hay una búsqueda de relación con este entorno natural, de la Rioja, ¿no? Que también, incluso al ser un proyecto comercial, pues intenta también claramente relacionarse con la naturaleza. Sin embargo, ya entro al tema, ¿no? Todo esto, que toda esa lectura tiene que ver con el propio lenguaje, con la propia búsqueda de un lenguaje, con la propia búsqueda formal, ¿verdad? Pero hay otro tema, yo creo que sí es importante, que es que ya tiene que ver más con la práctica profesional, ¿no? Con la práctica día a día, ¿no? Que básicamente es la relación entre el encargo y el desarrollo de la propuesta, ¿no? Lo que está, en pocas palabras, lo que está fuera del taller de arquitectura, lo que sucede fuera de tu despacho y lo que sucede en lo más íntimo de tu despacho, ¿no? Y aquí es tú trabajando solo en el respirador, que parece que todavía no lo hacemos, ¿no? O en la computadora, en fin, o con maquetas. Esa distancia, ¿no? De lo que sucede en la sala de juntas de tal o cual desarrollador y lo que sucede dentro del despacho, ¿no? Si esa distancia pues es un hándicap o no, ¿no? Sí, y me gustaría aquí ahora sí tirarte un poco más de la lengua y que te mueves un poco más contándonos algo en relación. Yo creo que además es valiosísimo, ¿no? Esta experiencia de tanto contacto y de tantos encargos con clientes que son desarrolladores, ¿no? Con clientes que tienen una visión distinta, ¿no? El desarrollador ve metros vendibles, ¿no? Ve metros cuadrados para vender, ¿no? Y el arquitecto pues ve su obra, ¿no? Ve sus espacios, ve sus relaciones formales, ¿no? Sus elementos arquitectónicos, sus elementos compositivos, sus diálogos con la naturaleza o su diálogo con la ciudad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esta visión tan, que en un principio pudiese parecer, o el tópico, ¿no? Pudiese parecer como muy ajena, ¿no? Con visiones completamente complicadas, ¿qué tanto condiciona la práctica proyectual, ¿no? ¿Qué tanto está presente en el proceso creativo, ¿no? ¿Qué tanto está presente en el proceso de proyecto? Yo creo que nos eches un poco de luz respecto a este tema, sería de gran valor, ¿no? Los proyectos que tienen más
fuerza contextual son porque realmente tienen contexto. O sea, la Purísima es inevitable verla, ¿no? Es inevitable respetarla y hablar con ella. Igual con la Huasteca, este diálogo con los cerros, en una casa de San Ángel. Es que realmente hay algo que, con qué dialogar, porque hay otros proyectos que realmente no tienen nadie alrededor. Entonces, ya empiezan a hacer propuestas arquitectónicas que detonen o generen alguna intención, como es esta de Sombrillas o en Valle Oriente, que es un espacio todavía abierto y pero sí, evidentemente los que dialogan más que tú detectaste son porque tienen alguien en quien dialogar. Lo que tú decías de para el diálogo se necesitan dos. Entonces, la de la Purísima ya estaba ahí y es una forma de respetarla y platicarla, ¿no? Y el otro tema que sí es muy complicado, la relación de dónde sale la idea y la expectativa de un cliente que quiere su proyecto viable el lunes en la mañana, pues sí es difícil, pero creo que los desarrollos hoy en día están abiertos a propuestas. Sí les interesa mucho su edificio, su inversión, sus socios y toda esta necesidad económica, pero también están esperando una propuesta, ¿eh? Están esperando a que qué les vamos a dar. Por alguna razón nos hablan, igual han visto una obra que ya hicimos y les gusta y están esperando que la suya sea mejor. Entonces, sí hay una expectativa abierta a este tipo de conceptos y creo que nosotros estamos obligados a dársela. Ser proveedor de metros cuadrados, pues creo que no estaríamos dando toda nuestra pasión a simplemente pues, cuatro paredes y ya, ¿no? Sí hay desarrolladores que son más perceptivos que otros, pero poco a poco creo que todos esperan algo, ¿no? No digo que todos han aceptado nuestras ideas, hay unos que no les interesa, ¿verdad? Pero cada vez son menos. Y eso nos anima a nosotros a hacer proyectos cada vez más interesantes, porque es parte, el cliente no es el enemigo que tradicionalmente se ve, ¿no? Es que el cliente no me deja hacer esto, el cliente no me deja hacer lo otro. Yo lo veo como parte del equipo y el cómplice de la idea, ¿no? Es mucho más fácil ver a un cliente de esa manera y llegar a un mucho más atractivo, ¿no? No sé si. Pero de alguna manera sí, pues podrías decir que te sientes más cómodo, te has sentido más cómodo trabajar con desarrolladores que con un cliente particular de una casa. Sí, realmente casi todos nuestros proyectos o nuestros clientes son desarrolladores, que significa que hacen proyectos constantemente. Eso para nosotros, la verdad que es un halago de que todo el proceso, que es muy complicado, es muy cansado y seguir pues al final de la historia con una buena relación con el cliente, ¿no? Creo que es mucho de retroalimentación hacia lo que hacemos, ¿no? Que nos sigan invitando por recompensa. Hacer casas, creo que es como la medicina, es hacer especialidades. La verdad, la casa, una casa, hacer un edificio, nos cuesta lo mismo, por cuestión de tiempo. Una casa a veces se la puedes esconder si no te sale muy bien, un edificio no, entonces es un poco de más responsabilidad hacia la ciudad. No puedo decir que todos los edificios que hemos hecho están aquí, hay algunos que no vamos a enseñar, pero es parte de ese proceso, ¿no? Y bueno, casi todos los desarrolladores tienen esa intención arquitectónica, ¿no? Entonces es un poco más fácil que este tipo de clientes acepten ideas a una casa que llegan con quiero como regalado, quiero de tal revista, ¿no? Eso sí, nos sentimos un poco cerrados y en un edificio es mucho más abierta la gama de posibilidades. Una casa, pues todos vivimos en casa, todos sabemos qué lleva una casa, cómo es la casa, entonces todos los clientes cuando se hace una casa están muy participación. Cuando hacemos un edificio, el cliente también espera que nosotros sepamos muchas de las respuestas y de las propuestas
y finalmente ellos tienen la última palabra, pero también esperan mucho de nosotros, ¿no? que les digamos cómo hacer aumentar la participación. Alberto, si me permite. Sí, adelante. Alberto, en primer lugar, quisiera felicitarte. Es admirable a tu edad y a la juventud la cantidad de obra que has logrado realizar, la cantidad de clientes y prospectos que tienes, lo que has hecho ya prácticamente. Conocí algo tuyo, pero no conocía tantas cosas. Y por ello, mi admiración y respeto por lo que llevas en tu camino. Yo supongo que te espera mucho por delante qué hacer. En esta felicitación va implícito también algunos comentarios de lo que vi, que comparto la opinión de quien contestó la operación, que no sé tu nombre, pero comparte, digo, contigo este asunto. Adicionalmente, utilizas algunas terminologías congruentes con lo que realizas y a otras que pues, aparentemente son contrapunto. Por ejemplo, utilizas el diálogo que va muy bien contigo. Utilizas también la cuestión de la... Dices que la arquitectura se reinventa y que esto que estamos viendo, digo, no necesariamente lo comparto, sin embargo va con lo que yo veo en tu obra. Al reinventar, siento, bueno, en primera parte, cuando inicia la plática, empiezas con una serie de obras pequeñas, viviendas o edificios pequeños, muy creativos, con una cantidad de elementos muy significativos, muy contemporáneos, muy propositivos. Y luego, seguramente por la cantidad de chamba, pues es un mensaje, veo una repetición muy constante en los edificios, como que te gana la necesidad de resolver tantas obras y que se ve una repetición. Inclusive al decir que la arquitectura se reinventa, siento muchos edificios chapa, por decir un ejemplo. Si analizas el edificio chapa, que creo que lo has analizado, el rascacielos de Monterrey, de, pues no sé, de 7 pisos, repetido y obviamente a unas escalas muy grandes que has manejado, 160 metros, etc. Pero que hay una intención de los 50 para acá. Hay una retro en ese aspecto, sin embargo, se ven muy, muy contemporáneos sus edificios. Pero hay un apego al pasado, que lo que digo congruente es porque dices tú que la arquitectura se reinventa. Creo que está reinventando algunos edificios, el condominio acero en la parte superior, en la parte inferior también, en algunas cosas, ciertas similitudes, pero obviamente con más contemporáneos. Y algunas cosas que mencionabas, que por ejemplo que el vacío no existe y que no es nada el vacío, que no te creo porque al mismo tiempo tú los cubres el vacío, y el vacío en la arquitectura no es más que vacío atrapado por muros, ¿no? Entonces ahorita estamos en un vacío que nos permite un diálogo que solamente es un envolvente de muros que nos hace que podamos tener esta conversación, pero que hay una serie de terminología que empleas en estas condiciones. Vuelvo a reiterar mi felicitación, creo que vas por más camino, vas en búsqueda de un algo que identifique tu proceso de trabajo. Creo que la cantidad de trabajo te está asfixiando en ese sentido creativo y que creo que tienes una gran capacidad creativa, pero que se ve la repetición como que el tiempo te gana. Y entonces, aquí hay otro punto al cual quería llegar. ¿Tienes un par de edificios que los pasaste aquí, que están en la loma, a cruzar la Loma Larga, ¿verdad? Del lado oriente, dos grandes edificios muy delgados de oriente a poniente y obviamente muy anchos, dando la cara norte-sur, de lo cual a veces cuando paso me preocupa, pero a lo mejor es inválida mi preocupación, me preocupa los esfuerzos de viento, e incluso vientos huracanados que aquí se dan muy eventualmente, pero se dan en Monterrey, y hay velocidades de 120, que es lo estándar, hasta 180, 200 kilómetros por hora, sobre todo en las partes altas, como en el caso de la Loma Larga. Era mi comentario, hice todo ese rollo anterior para decirte ese punto. Gracias.
Gracias por tu exposición, felicidades. Muy amable, hay muchos temas, ¿no? La idea de mucho trabajo, creo que sí, digo, somos una oficina pequeña, estamos en el proceso de acoplarnos al volumen de trabajo. El crecimiento no es fácil, hay que hacerlo paulatino, hay que saber crecer. Y sí, sí ha tomado un poco de tiempo, pero estamos dando ese paso, ¿no? Y lamentablemente sí tiene razón, o sea, yo quisiera que cada edificio fuera único y darle lo mejor y lo máximo y tratar de detallarlo, pero en este mundo, híjole, igual no se puede. Realmente nuestro ingreso único es por ideas, es por diseño, no construimos nada. Entonces, oye, pero perdóname, todos de gran calidad, ¿eh? Sí. Pero sí hay una intención muy personal de sentir, cuando yo estoy con el cliente, me comprometo con él, te voy a entregar esto y esto y esto y esto, tratando de que es el único y me emociono y le doy. Y llego a la oficina y todo el mundo vuelto loco y a qué hora le voy a dar lo que le pedí. Sí hay una intención y hay una. Pero también dices, bueno, no voy a aceptar este trabajo y te encanta, ¿no? O sea, nos invitan a hacer un proyecto nuevo y es difícil decirle que no a algo que realmente te apasiona, ¿no? Entonces, por un lado, sí estamos ya creciendo porque es tiempo de, y si no, es una autodestrucción. Por otro lado, reinventar la arquitectura no es empezar de cero, evidentemente. Cada persona es la suma de experiencias y de vivencias y de viajes y de pláticas y de familia y demás. Entonces, todo eso revoloteando a la hora de producirlo en un edificio, pues da mucho de eso, ¿no? Entonces, evidentemente sí hay elementos urbanos y reconocibles que hacen un edificio, que lo tratamos de acomodar de diferente manera y tratar de que sobre todo que en el sitio en el que estemos interviniendo cause una cierta lógica, ¿no? Entonces sí es un proceso, me hubiera gustado enseñar dentro de 10 años realmente todo este proceso, porque ahorita pues estamos dentro de esta carrera, ¿no? De generar obra y de hacer edificios, y realmente no estamos en medio de este proceso. Me gustaría un poco más de tiempo y ver hacia atrás y sobre todo hablar con los usuarios, que creo que es nuestro examen profesional, es decir, alguien que vive en un edificio, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has vivido aquí? Si realmente mi idea hace 3-4 años fue válida y funcionó para ti o no. Y cuando son edificios de 90 departamentos y atinarle a todos que sean, pues no digo felices, pero que sean, que cumpla con expectativas, es algo muy complejo, ¿no? Esta ola de edificios de departamentos, pues en un inicio hace 5 años pensábamos que era algo pasajero, ¿no? Que era una moda, como llegaron las naves industriales y luego oficinas y luego comercio, llegan los departamentos y todos esperando, bueno, pues ya el mercado no da para más, pero sin embargo esto no acaba y creo que ya no va a detenerse y cada vez están haciendo proyectos más complejos, sobre todo esos mixtos de comercio, oficinas, inclusive hoteles dentro de la vivienda y Monterrey ya llegó y no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, o nos vamos muy lejos o nos vamos para arriba. Los terrenos son carísimos, entonces hay que multiplicarlos. En fin, nos ha tocado entender este fenómeno y nuestra mejor manera tratar de resolverlo, ¿no? Y la idea de que los mismos desarrolladores hablen, no sé si llegará algo positivo o no, pero creo que debemos de intentarlo, ¿no? Yo insisto, con Tito hemos platicado de este complejo de oficinas y a nivel peatón se está logrando. Si hubiéramos hablado antes de hacer los edificios, no sé qué hubiera pasado, pero creo que es buena mi intención. Muy bien, no sé si hay algo más. Acerca de un tema que tú tocaste de la arquitectura que se reinventa, normalmente utilizamos el término, no utilizamos en conjunto los arquitectos que participan de la academia, es la arquitectura es una expresión de la cultura, o es una expresión cultural,
de tal forma que cada día, cada año, cada tiempo, cada momento histórico tiene su propia expresión, o cada quien lo expresa como se le pegue en gana o como lo entiende, pero tiene su expresión. O sea, no tanto el retro, sino más bien el hoy para mañana, más que para precisamente respetar el pasado. Pero no es crítica, es simplemente un camino diverso, ¿no? Bueno, ya está. Gracias, buenas noches. Arquitecto Vidal, felicidades por tu presentación. Me hubiera gustado llegar un poquito más temprano, me perdí una parte, pero lo que vi me impresionó verdaderamente la arquitectura que tú manejas, tu lenguaje, que es muy claro. A mí me gustaría ver muchas de estas cosas también ya en el centro de la ciudad, como que creo que nos hace falta por ahí un poquito más de densificación. Me encantaron tus edificios de Aguacatá, lo que estás haciendo ahí, la recuperación de ese pulmón verde que estás mencionando. Y bueno, pues cuando hiciste también el edificio Aqua y acá desde Alfonso Reyes se puede ver desde el punto de vista urbano, o sea, ya se ve un poquito más esa intención de dar pues una, digamos, una vista a la persona que viene manejando desde la colinita, por así decirlo, para tomar las torres y bueno, tener de alguna manera pues una vista refrescante con esas torres que además dan plusvalía a la zona y demás. Hay otros compañeritos ahí que a mí no me gustaría, que me hubiera gustado más bien tirarlos y que de alguna forma nos hubieras podido ayudar un poquito más a que todo ese conjunto fuera más armónico, pero bueno, la parte final que fue la que te correspondió a ti, hay otros ahí, sí, sabemos de cuál estamos hablando, tal vez una esquina que se ve ahí el estacionamiento muy burdo y demás, que bueno, no hace un diálogo, un lenguaje como a lo mejor tú lo hubieras querido, pero se observa una gran pasión y pues muchas felicidades, la verdad, ojalá que Monterrey siga promoviendo este tipo de cosas y vuelvo a mencionar un poco más y por qué no en el centro de la ciudad, ¿no? Felicidades. Sí, estamos interviniendo con una compañía americana en un edificio en el primer cuadro. Este fenómeno, digamos, de despachos internacionales llegando a Monterrey haciendo mancuerna con despachos locales. Digamos, estoy hablando en dos ejercicios. Uno de ellos es en el centro y la verdad sí nos es todo un tema el centro de la ciudad, entender la historia y entender cómo funciona y no hacer un edificio más. La verdad es mucho compromiso estar en el centro, pero creo que inclusive el edificio de la universidad que estamos haciendo está a una cuadra de la Banco Plaza y toda esa zona, yo creo que en un futuro muy cercano se va a reactivar. Perdón, y otra duda más bien con relación a los arcángeles, que hay una situación de respetar las otras torres, ¿hay alguien que esté defendiendo por ahí o hacer ese diálogo con el club industrial? Porque siento que, bueno, hay una preocupación un poquito más de que los cinco elementos o las cinco torres tengan una vista, ¿verdad? Pero bueno, no sé si se va a quedar ahí un poquito ahogado el club industrial, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que están haciendo ahí al respecto? Pues mira, realmente llegamos y nos dijeron, ya escarbamos y ahí va. O sea, no hicimos el plan maestro, es muy mejorable y te podrá criticar, pero realmente no, ya está. Entonces, lo que tratamos de hacer ahí en Los Arcángeles es darle ese diálogo con los vecinos, que el diálogo no lo pusimos nosotros, ya está una cierta línea y tratamos de respetarla, sin embargo, hacer una intervención propia, ¿no? Pero igual en el caso de Murano con que a mí me llena de sentimientos encontrados de taparle la vista a otro edificio que hayamos hecho, y por otro lado el derecho de un desarrollador a decir bueno, pues me toca a mí, ¿no? O sea, es algo difícil. Podríamos platicar y qué bueno que estos foros nos ayudaran a hacer mesa redonda y decir, bueno, tu vecino que está haciendo un proyecto, vamos a juntarnos y vamos a hacer algo, pero evidentemente va a llegar el punto en que lo vas a afectar, ¿no? Igual el club industrial tiene ya unas torres enfrente que le tapan la vista, no sé, abro la pregunta, no sé la respuesta a esto, pero es algo natural que se va a dar y si vemos una panorámica de Hong Kong, ¿no? De una ciudad muy densamente poblada, pues ves ya toda una serie de elementos que hacen un conjunto
de masa, ¿no? No tanto de que se perfilen o se iluminen. Entonces, en ese específico punto no tuvimos ninguna injerencia, ya está el sitio dado y pues vamos a ser un poco cuidado, ¿no? En el otro, como el Aguacatal, que nos, sí podemos intervenir en ubicar una que otra torre, o inclusive en la Diana, que va a haber varias etapas que sigan, sí estamos interviniendo en que nos afecten, pero en ese caso ya, digamos todo. Permanencias, vivencias, entorno, identidad, que llegan a crear relaciones y crear diálogo. Eso nos ha dejado esta ponencia del arquitecto Vidal y también la lectura que de ella ha hecho el doctor Diego. Le pido a la arquitecta Julieta Cantú entregue los recursos. Agradecemos al arquitecto Alberto Vidal por su conferencia de esta noche y al doctor Diego Rodríguez por los comentarios que ha hecho de la misma, y les pedimos que pasen a recoger los reconocimientos. Sustentable. Tiene sede en varias ciudades, en Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey, y es el 1 de septiembre que se va a realizar aquí en Monterrey, en la IGADE. Esperamos que puedan ustedes buscar este tipo de capacitación para luego conseguir una certificación LEED. Y también les queremos invitar a una conferencia el lunes 18 de agosto del arquitecto Daniel Rosselló. Es de paisajes emocionales. Él es un arquitecto español que nos traerá esta explicación sobre la arquitectura fenomenológica que él maneja. Esperamos contar con su presencia en este mismo recinto a las 7:30 del día 18. Y como de costumbre, los primeros lunes del mes, continuaremos con nuestras sesiones el lunes 1 de septiembre, también nuevamente aquí en el museo a las 7:30. Muchísimas gracias, y siendo las 9:30 de la noche, declaro concluida esta sesión. Muchas gracias y buenas noches.